desde el municipio de Cisneros. La reflexología es una novedosa técnica de medicina alternativa que consiste en el tratamiento de enfermedades a partir de la planta de los pies, una técnica de la cual gozan los adultos mayores del municipio de Cisneros gracias a un proyecto del programa de adulto mayor. Doña Ligia Monsalve es una habitante de Cisneros que viene recibiendo tratamiento de reflexoterapia, una técnica de la que cerca de 600 personas, en su mayoría adultos mayores, se vienen beneficiando. Pues a mí me ha servido mucho porque yo he mantenido mucho dolor en la varis, pero entonces después de que estoy viniendo acá he sentido que me ha rebajado mucho esa varis. Tenía mala circulación porque los pies eran llenos de varices. Y ya mejora bastante. Sí, yo me siento muy bien ya. La reflexoterapia es descendiente de la acupuntura y consiste en oprimir o masajear puntos específicos para regular la circulación de energía. Cuando esa energía se estanca, produce un desequilibrio capaz de repercutir a la larga sobre sus funciones orgánicas y producir una enfermedad. En los pies encontramos todo lo del cerebro, los ojos, la nariz, la boca. Órganos internos como los pulmones, riñones, el intestino grueso, intestino delgado, también el colon. El programa ha contado con el apoyo de la administración municipal. Y para nosotros es un orgullo tener un apoyo más a la salud del municipio, de la comunidad del municipio, y queremos continuar apoyando a toda la población con este gran programa. Este programa al parecer ha logrado su propósito, pues en su mayoría los pacientes dan fe de los beneficios de esta técnica y expresan que sus dolencias han disminuido. Estos son entonces los beneficios de los cuales gozan los adultos mayores en este municipio. Desde la región del nordeste antioqueño en Cisneros, Benjamín Pelayo, Teleantioquia Noticias.